Pensamientos budistas para cambiar tu vida. Muchas personas prefieren referirse al budismo más como una filosofía de vida que como una religión. El budismo es una de las religiones más antiguas que aún se practica por unos 200 millones de personas en todo el mundo. Y el secreto que ha facilitado que esta filosofía o religión perdure a lo largo del tiempo y continúe ganando seguidores es la sencillez en cómo transmiten mensajes llenos de sabiduría que permiten mejorar realmente nuestra calidad de vida. Para su entendimiento e integración de significado, no tenemos por qué hacernos seguidores de esta religión. Tan solo es necesario abrir nuestro corazón y llevar a cabo una apertura mental con ilusión. Sirvan como muestra estas 7 frases o pensamientos budistas que sin duda, llevadas a la práctica, nos pueden cambiar la vida. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Teniendo en cuenta que a las personas solo nos puede dañar aquello a lo que le damos importancia, evitar el sufrimiento inútil puede consistir simplemente en dar un paso atrás, desligarse emocionalmente y ver las cosas con otra perspectiva. Lleva práctica y tiempo, pero merece la pena llevar a cabo este gran aprendizaje. Como guía para ello, otra frase budista nos da una pista de cómo comenzar. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Está fundado en nuestros pensamientos y está hecho de nuestros pensamientos. Alégrate porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora. Solemos pensar solamente en el pasado o estar excesivamente preocupados por el futuro. Esto nos lleva a no vivir el momento y que nuestras vidas pasen de largo sin ser conscientes. El budismo nos enseña el aquí y ahora. Por tanto, debemos aprender a estar plenamente presentes, a disfrutar de cada momento como si fuera el único. Cuida el exterior tanto como el interior porque todo es uno. Para encontrar un verdadero estado de bienestar, es imprescindible que mente y cuerpo estén en un equilibrio. No centrarnos demasiado en el aspecto físico, o por el contrario, en el aspecto interior, nos ayudará a sentirnos más plenos y conscientes del aquí y ahora, facilitándonos una plenitud emocional más rica. Más vale usar pantuflas que alfombrar el mundo. Para encontrar nuestra paz interior, tenemos que ser conscientes de nuestros potenciales personales y aprender a saber dosificarlos, así como nuestros recursos. De esta forma viviremos un auténtico crecimiento y evolución. No lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo. Se trata de una de las máximas del budismo que nos permite eliminar casi todas las leyes y mandamientos morales actuales en nuestra sociedad. Teniendo parecido significado con la frase, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hiciesen a ti. Esta quinta reflexión va mucho más allá, ya que consiste en un profundo conocimiento de nosotros mismos y una gran empatía para con los demás. No es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Nuestro deseo de tener más, tanto en el plano material como en lo emocional, es la principal fuente de todas nuestras preocupaciones y desesperanzas. Su máxima se basa en aprender a vivir con poco y aceptar todo aquello que nos brinda la vida en su momento. Ello nos llevará a una vida más equilibrada, reduciendo el estrés y muchísimas tensiones internas. El hecho de desear más cosas a menudo solo indica falta de seguridad, que nos sentimos solos y necesitamos llenar esos vacíos. Sentirnos a gusto con nosotros mismos permite dejar atrás la necesidad de no tener que demostrar nada. Para entender todo, es necesario olvidar todo. De pequeños, estamos en continuo aprendizaje. Nuestro mapa mental aún no está diseñado, lo cual nos hace abiertos a todo y a la capacidad de entender cualquier cosa. No sabemos juzgar. Pero a medida que crecemos, nuestra mente se llena de condicionamientos y normas sociales que nos indican cómo debemos ser nosotros mismos, cómo deben ser las cosas, cómo debemos comportarnos e incluso qué debemos pensar interiormente.
nos volvemos inconscientes con nosotros mismos y nos perdemos. Para cambiar y ver las cosas desde una perspectiva más sana para nosotros, tenemos que aprender a desligarnos de las creencias, hábitos e ideas que no provienen de nuestro corazón. Para ello, esta frase budista nos servirá para comenzar el proceso. En el cielo no hay distinciones entre este y oeste. Son las personas quienes crean esas distinciones en su mente y luego piensan que son verdad. Gracias.